Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad analógica. Mi nombre es Andrea Inés y si te suscribís, no se te velan los rollos. A pedido de ustedes por una encuesta que hice por acá en YouTube, el video de hoy va a ser sobre algo que yo ya había escrito en el 2018, pero que yo sé que siempre les gusta más verlo por video que por leerlo, así que acá va. Los 4 errores más comunes en nuestras primeras fotografías analógicas. Antes de seguir, les recuerdo que estoy pasando por una etapa medio anti-redes sociales, así que no estoy usando Instagram, por lo que les recomiendo que activen las notificaciones de acá, así los nuevos videos les van apareciendo. Y por último, si este video o cualquier otro de mis videos te sirvió o te sirve, en la descripción vas a encontrar un link a una página de aportes únicos que no es suscripción y puede ser por la cantidad que puedas o quieras. Ahora sí, arrancamos. 1. ¿Alguna vez fuiste feliz a buscar las digitalizaciones de los negativos y te encontraste con este tipo de fotos? Estas franjas son filtraciones de luz, es decir, entró luz en la parte trasera de tu cámara y la foto se veló levemente. Para que las sepas identificar, por un lado, siempre que se den, se van a dar en la misma sección de todas las fotografías. Y por otro lado, digo siempre que se den porque no siempre se van a dar. Por lo general van a aparecer cuando estés en el exterior, en un ambiente con mucho sol. Esto tiene solución, o no, si es que te gusta el efecto que produce eso en las fotos, pero lo más probable es que las gomas de la cámara de la parte trasera estén gastadas por el tiempo. Lo recomendable sería que lleves la cámara a alguien que sepa del tema para que pueda reemplazar esas gomas. Algo interesante es que estas filtraciones se pueden llegar a dar en cámaras que estén en perfecto estado, pero cuando estamos haciendo largas exposiciones nocturnas. No va a ser tan evidente como vimos en las fotos anteriores, pero sí va a haber como una nube blanca como en la foto que les dejo por acá. Acá la luz no se va a estar filtrando por la parte trasera de la cámara, sino por el visor. Normalmente cuando sacamos fotos de día en fracciones de segundos, esto no es un problema, pero cuando estamos sacando largas exposiciones durante un tiempo prolongado, que entre luz por el visor, es un riesgo. De todas maneras, la solución sería tapar el visor, ya sea que tu cámara trae como una tapita para el visor o directamente con cinta. Y otra manera, aunque mucho más remota, de que se te filtre luz en la cámara es por la cortina del obturador, que puede llegar a gastarse y se le pueden empezar a hacer agujeros. Obviamente, en este caso la cortina sería de un material muy malo, no es algo que suela suceder. Una manera de verificar si tu cortina tiene agujeros es simplemente poniendo una linterna del lado del lente, abriendo la cámara, obviamente que no haya un rollo adentro, y fijándote si pasa luz a través de la cortina. 2. Acá tengo otras fotografías que son de otras personas, voy a dejar sus nombres para la autoría, pero ¿alguna vez te pasó que te hayan llegado fotos así? A veces se pueden llegar a confundir con filtraciones de luz, pero como vimos antes, las filtraciones de luz generan manchas blancas y acá estos son sombras negras. Esto se conoce de muchas maneras. Cortina lenta, cortina con error de cierre, cortina fallada, cortina del obturador funcionando mal, cortina desfasada. Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, comeniño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. ¡Ey, no! No, eso no. Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general va a empezar a ocurrir cuando estés sacando fotos con velocidades muy rápidas, como 1/1000, 1/2000, pero con el tiempo puede ser que empiece a afectar al resto de las velocidades y ahí va a ser cuando ya no vas a poder evitar la visita al servicio técnico. Otra situación en la que se puede dar que recibamos este tipo de fotos es cuando estamos sacando fotos con flash. Es importante saber a qué velocidad sincroniza el flash con nuestra cámara, porque si el flash sincroniza a 1/125 y queremos sacar una foto a velocidad 1/1000, te va a pasar exactamente lo mismo. Y eso no es una falla de la cámara, sino simplemente una limitación. Si querés saber un poco más sobre el uso del flash, te voy a dejar en la descripción un link a un post que escribí sobre el tema. 3. Esto de acá es una foto movida. En este caso la culpa no es de la cámara, sino del usuario. Lo que pasó es una de dos cosas: o se seleccionó una velocidad de obturación muy lenta, o no tan lenta, pero el pulso no era muy bueno, o tenés la cámara en prioridad de apertura, elegiste una apertura que deja entrar poca luz y la cámara entonces intenta compensar con una velocidad lenta. Si todavía no entendés mucho sobre lo que es la velocidad, la apertura y los básicos de la fotografía, te recomiendo que veas mi curso inicial de fotografía analógica. Es un conjunto de 19 videos con todo lo que necesitas saber. Voy a dejar el link acá y también en la descripción.
4. Subexposición o sobreexposición por mala medición. Las sub- o sobreexposiciones se suelen dar por dos situaciones. Estás usando la cámara en modo automático o semiautomático, ya sea prioridad de apertura o prioridad de velocidad, y entonces estás dejando que la cámara y el fotómetro de la cámara tomen las decisiones con respecto a los parámetros de apertura y velocidad. O estás usando la cámara en modo manual, pero no estás eligiendo la combinación correcta de apertura y velocidad para la luz dada en el ambiente en ese momento. Y esto va principalmente en las situaciones donde el ambiente tiene como zonas oscuras y zonas claras. Y acá es donde no recomiendo para nada el modo automático o semiautomático, porque nuestro ojo ve algo totalmente distinto de lo que ve la cámara. Es exactamente lo mismo que pasa, no sé si vieron, cuando quieren sacar una foto con el celular y o enfoca bien el cielo o enfoca bien a la persona. Acá les voy a dejar un ejemplo perfecto de esta situación. Esta fue una foto que tenía tanto zonas claras como zonas oscuras y yo usé, creo que, un modo semiautomático con prioridad en la apertura. Como la parte mayoritaria de la imagen es el fondo, la cámara directamente midió la luz en el fondo y compensó en base a eso. Pero para que una foto salga como nosotros queremos, lo que tendríamos que hacer es medir la luz del objeto o de la escena que querramos fotografiar y arreglar los parámetros en base a eso. Suponiendo esta escena donde la modelo está en las sombras y el fondo es luminoso, habría que decidir qué zona queremos sacar con detalle, la modelo o el fondo. Las dos no van a ser posibles. Entonces, si queremos que el fondo se vea bien, lo que tenemos que hacer es medir la luz en el fondo y por consecuencia la modelo va a salir subexpuesta, como es lo que terminó pasando. Pero si quisiéramos que la modelo se vea bien, vamos a medir la luz sobre ella y el fondo seguramente va a quedar sobreexpuesto. Les recuerdo que desde mi blog pueden descargar de manera gratuita una plantilla para un exposímetro manual por si les interesa. Les voy a dejar el link en la descripción. Si este video o cualquier otro de mis videos te sirvió o te sirve, te recuerdo que en la descripción está el link a la página de aportes. Y también siempre me pone muy contenta cuando se suscriben, comentan, comparten y le dan un me gusta al video. Así que no se olviden de eso también. Nos vemos la próxima. ¡Chao!